Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, visitó Matehuala, donde prometió invertir 1,000 millones de pesos, el equivalente, dijo, a la suma gastada en la construcción del nuevo hangar para el resguardo del nuevo avión presidencial. En el evento, el candidato presidencial anunció que además de vender el nuevo avión y el hangar, va a solicitar a la Marina que cancele la adquisición de 14 helicópteros artillados que pretende comprar en Estados Unidos. Explicó que la flota del gobierno consta de 154 jets y que está en proceso la compra de 6 nuevos. Además, se tienen 118 helicópteros que son usados por algunos para ir a jugar golf, por lo que dijo estar al pendiente en caso de que llegara a la presidencia ya no haya nada. López Obrador reiteró que en el primer minuto de su mandato emitirá la iniciativa para derogar la reforma educativa y estableció que terminarán las privatizaciones en nuestro país. Destacó que la pensión para adultos mayores será universal y que se dará aún a aquellos que tienen el beneficio por el IMSS. Señaló que México ya no quiere un gerente, quiere un presidente, y ante la pregunta de si se reunirá con Ricardo Anaya, evocó las canciones de los Tigres del Norte y respondió: hay niveles. Sobre el conflicto con el Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que evitará que los de arriba continúen con el privilegio de mandar. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Hay que hacer a un lado, sin maltratarlos de manera sutil, a los de la mafia del poder, para que haya un gobierno que represente a todos los mexicanos. Que ya el gobierno no esté secuestrado. Para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.